ahora vas a iniciar tu charla aquí en la Facultad Ágora. ¿Qué es lo que vas a exponer a los representantes técnicos y políticos de la provincia de Pontevedra? Bueno, yo brevemente voy a exponer que nuestras ciudades han estado hechas desde una experiencia excluyente, que es la experiencia del género masculino, que no incluye a todos los hombres y seguro que no incluye a todas las mujeres o la mayoría de las mujeres. Y que lo que ha pensado es un territorio, unas ciudades muy focalizadas en la producción, en el trabajo productivo, en personas 100% hábiles, con trabajo fijo, que no se enteran cómo se soluciona la vida cotidiana y llegan a casa, hay comida, ropa limpia, etc. Esas otras experiencias de mujeres que se nos ha asignado las tareas de cuidado y que somos quienes hacemos la mayoría de las tareas de cuidado, no están presentes en el proyecto de ciudad, se consideran cosas menores y bueno, ya se resolverán de alguna manera. Y eso ha llevado a que nuestras ciudades tengan zonas de escuelas, o la zonificación, ¿no? O zonas residenciales, zonas de negocios, zonas de escuelas, de comercio, de hospitales, y eso dificulta todavía más las tareas cotidianas, ¿no? A veces se comenta, ¿no? Porque si hacemos estas calles peatonales, estas calles más para la gente, claro, la ambulancia, bueno, ya veremos cómo pasa la ambulancia, ya pasará. Pero siempre nuestras necesidades, que son las de la mayoría de la población, son últimas, ¿no? No parecen suficientemente importantes como para pautar un proyecto urbano. Entonces tenemos que hacer proyectos urbanos que pongan en el centro la vida de las personas, que parece obvio y evidente, pero si fuera así nuestras ciudades serían diferentes. Mira, ¿cómo sería? Es una pregunta que le hacemos siempre a las personas relatoras que vienen a Facultad Ágora. ¿Cómo sería esa ciudad ideal? Sobre todo tú que le pones un enfoque de género, ¿cómo habría que enfocar esas ciudades? Bueno, tener esas ciudades con naturalizadas, ciudades próximas donde podamos hacer la mayoría de desplazamientos a pie cotidianos, seguras para las personas y para todas las edades, lo cual da autonomía y da libertad y podemos permitir las relaciones sociales libres en el espacio público, cosa que hoy en muchos sitios no se puede, ¿no? Entonces yo diría que las dos cosas fundamentales es poner la vida en el centro, que es la vida de las personas y de la naturaleza, que también las ciudades la expulsado. La Facultad Ágora tiene como principio principal que el espacio público es un derecho fundamental a la misma altura que la sanidad y que la educación. ¿Se está trabajando en esta línea o todavía quedan reticencias? Se trabaja a veces, pero yo creo que muchas veces se trabaja en la mejora, que ya es mucho, de accesibilidad, pero no se interpreta para qué estás haciendo aquello, ¿no? Y muchas veces tenemos muchísimos casos de ciudades más históricas con zonas peatonales monumentales, con zonas peatonales, o sea, con ese espacio público recuperado, monumentales o comerciales, pero el cambio es que tiene que ser para el espacio del día a día, no el espacio excepcional, sino que tenemos que lograr que ese espacio público de juego, de encuentro seguro, sea un espacio de cada día, cotidiano, no en la excepción de donde tenemos el monumento. Hay algunos teóricos urbanistas que dicen que la ausencia de espacio público o la ausencia de espacio público de calidad en concreto hace que las ciudades sean pobres urbanísticamente. Sí, claro, totalmente. Es una ciudad en la que toda tu movilidad sea en vehículo privado y toda tu vida ocurra en espacios cerrados, es pobre en mil aspectos, ¿no? Es pobre, es mala para la salud, es pobre en relaciones, es pobre en mezcla, pobre en creatividad, porque yo considero que la creatividad tiene que ver con las sinergias y las experiencias vividas en lo público, en encontrar lo diverso, lo inesperado, y eso solo pasa en la calle. Y por último, no sé si conocías la iniciativa de la Facultad Ágora en la que ahora estás participando, y qué te parece que una administración como la Diputación de Pontevedra pues intente encarrilar las políticas públicas en ese sentido. No, me parece fundamental, porque hay que transmitir a tanto a las personas técnicas como a las personas políticas los cambios y las necesidades. Perfecto, gracias. ¿Qué elementos de diseño podemos aportar, como usted decía, ciertos pavimentos cuadráticos, pero veremos cuáles y en qué manera colocados también, para conseguir que sean una ayuda a personas con déficits visuales, por ejemplo, pero sin cargarnos lo que debe ser, para mí, primordial en una plataforma única, que es la convivencia de usos, de modos,
sea, de modos de transporte, pero también de usos, o sea, de gente jugando, gente tomando fresco, gente andando, un coche que pasa, o sea, esta mezcla de usos que va más allá de la movilidad, y nos hablamos de cómo usar las calles como sitio de vida y de estancia. Si nosotros diseñamos las calles para que esto sea un sitio de vida y de estancia, esto evidentemente va en favor de todo. Que después estos colectivos que necesitan ciertos refuerzos, ciertas ayudas, veamos cuáles. Pero aquí viene el gran dilema y el gran debate. Si hacemos caso a depende qué diseño se están pidiendo, que ahondan en esta segregación de por bandas, ¿no? De este es el canal para las personas a que es decir, visual y que tiene todo libre de obstáculos y que está diferenciado con un pavimento y que es rectilíneo. Si andamos en esas peticiones, de hecho lo que estamos andando es en el concepto que hemos heredado de calle, de hay un espacio muy delimitado para la gente y un espacio muy delimitado para el coche. Y eso nos lleva a que si delimitamos claramente un espacio para el coche se come la calle. Es que ese es el problema que tenemos, que si nosotros le damos un espacio al coche, el coche se come la calle y expulsa a todo el mundo. Tenemos que hacer que el coche no se coma la calle, que no expulse a nadie, al contrario, que se sienta un invitado de piedra, que pasa con cierto pudor, y de esta manera ver qué apoyos le tenemos que dar a ciertos colectivos, pero dentro de este esquema donde el coche no tiene un espacio propio y por lo tanto todas las personas sí que tenemos la calle como espacio propio. Es complicadísimo, yo no digo que sea fácil, pero yo creo que ese es el camino hacia donde tenemos que andar, más que el camino de la segregación, diferenciación, porque en ese camino nos perdemos, porque el coche vuelve a ganar protagonismo otra vez, ni que sea una plataforma única. Uno de los principios de la Facultad Ágora y de la Red Ágora de la Diputación de Pontevedra es que el espacio público debe ser un derecho de las personas al mismo nivel que la educación o la sanidad. ¿Es realmente ir en esta línea lo que deberían hacer los responsables municipales? ¿Qué consejo les dará mañana usted, que va a tener ahí un auditorio tanto presencial como online de casi unas 200 personas con responsabilidades políticas y técnicas en los concellos de la provincia de Pontevedra? ¿Qué les va a proponer? ¿Qué les va a sugerir? No, básicamente, a ver, que sigan en esta línea, valentía política, o sea, valentía política, valentía técnica para probar cosas, para testar cosas. Es que lo que necesitamos también muchas veces en el ámbito de las ciencias sociales, por decir algo, porque esto en definitiva lo que es de la materia que estamos tratando aquí es del comportamiento, ¿no? O sea, estamos intentando a través del diseño, de cómo diseñamos las calles, influenciar en el comportamiento, conseguir que las personas se apoderen de la calle y que los conductores se retraigan de la calle. Estamos hablando de comportamiento, por lo tanto, entronca más bien con las ciencias sociales, no con la arquitectura o la ingeniería. Esto tiene poco de ingeniería y mucho de psicología, de percepción, de comportamiento. Por lo tanto, nos tenemos que atrever a testar, a probar cosas, a innovar, a tirar para atrás si hace falta. Yo siempre digo, oye, si los de Microsoft van sacando Windows y se equivocan y sacan nuevas versiones, pues nosotros también tenemos que probar cosas, ponerlas en prueba y si hace falta tirar para atrás y sacar una nueva versión. Y eso es lo que yo acostumbro a pedir, tanto a técnicos como a políticos. Innovación, valentía y tirar para atrás si hace falta, como hacen los multimillonarios de Microsoft y de Apple con sus equipos de I+D. Si ellos lo hacen, nosotros también. No, precisamente yo mi opinión es que tenemos que ir cambiando el diseño de las calles para que hacer que los coches precisamente sientan que ese no es su espacio, que ahí no son los protagonistas y que la gente es la protagonista. Y para conseguir eso, los volardos nos funcionan fatal, porque los volardos lo que siguen es ahondando en este esquema mental donde hay un espacio que es para la gente y un espacio que es para el vehículo. Esto no es lo que eran las calles. Las calles antiguamente, el espacio de las personas era de fachada a fachada, toda la calle, y si pasaba un vehículo a caballo o el vehículo que fuera, pues la gente se apartaba, lo dejaba pasar, pero las personas eran las anfitrionas. En este esquema en que las personas eran las anfitrionas de la calle, no había volardos, no había segregación, no había, sino que todo se mezclaba, y es hacia ahí donde yo creo que tenemos que tender.